En la esquina roja de Marruecos, Fris Mohamed. Volvemos para la segunda semifinal en esta división de los super completos, los super pesados. Más de 92 kilogramos después de la victoria de Kadi Murad sobre el mexicano Javier Alejandro Cruz. Así es que aquí conoceremos a quién será el otro rival para la gran final. Les recordamos las finales. Y ahora presentamos a su rival, Marco, Paco, Paco, Marco. Jueves, viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde, totalmente en vivo y en directo a través de esta señal de TVC Deportes. Boxeo total, claro que sí, gracias, gracias a todos ustedes por estar ahí. Llegando al cuadrilátero ya de la esquina roja, vemos a Mohamed Fires, este púgil de Marruecos, quien está llegando ya para este compromiso, Paco. Así es, y también su contrincante, Ahmed Aha, que es un boxeador de 22 años, tiene un récord de 14 victorias, 14 derrotas, y pues bueno, una de las derrotas ha sido por la vía de knockout, mientras que su competidor tiene dos victorias, y una es por la vía de knockout. Bueno, pues aquí los tenemos ya a ambos en el cuadrilátero con las últimas indicaciones, las revisiones del colocado de guantes, en fin, de todos los detalles que debe checar el tercero en la superficie antes de arrancar alguna competencia de esta naturaleza. Ahmed Hagag, austriaco, en este compromiso, una de las naciones que se han dado cita para esta Golden Bell Series, que forma parte del Tour Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo. Los contendientes en el centro del cuadrilátero y nosotros aquí pendientes para seguir el desarrollo de este compromiso. En la voz de Paco Flores, venga mi Paco. Vámonos al primer episodio, se están revisando y suena la campana. Por TVC Deportes tenemos boxeo del bueno y boxeo de primer mundo, señores. Viene todas las naciones a representar y a dejar toda la alma arriba del cuadrilátero. Mientras que estamos observando en la esquina azul al señor Bronce en el campeonato europeo de por parte de Austria, ganando muy buen cabeceo por parte del austriaco. Mientras que el Marquí abrazándola y pidiéndole la sanción. Le estaban aplicando una llave al cuello. Llave al cuello, efectivamente, Marco, que no está permitido y que hay que tener cuidado porque puede venir la descontada de puntos, sobre todo. Buena movilidad por parte del austriaco, mientras que Mohamed, de 28 años, lo está buscando en una y otra. Y ahí le vuelven a hacer otra señalación, Marco. Sí, el señalamiento para que esté atento, porque parece que es un saco de triquiñuelas este Mohamed con 28 años de edad. Bueno, pues es un viejo lobo de mar. Mientras que en la esquina azul, el de 22 años, el joven, es este austriaco que está haciendo buen boxeo y le van a hacer ya el señalamiento. Otra recomendación, otra advertencia ahí de parte de el tercero sobre la superficie y el tiempo, porque me parece que le van a tener que dar una revisada por un choque de cabezas ahí los servicios médicos. ¿Y será que hay sangre ya de por medio? No alcanzamos a ver desde este ángulo. Ahí está el doctor José Luis Piedra Cruz, subiendo precisamente a este cuadrilátero y bueno, está haciendo la indicación que puede continuar. Puede continuar y que siga el boxeo por TVC Deportes en este Golden Bird Series que estamos teniendo desde Guadalajara, Jalisco, en el Domo Alcalde, Domo del CODE. Aquí usted puede venir a disfrutar de buen boxeo de nivel internacional. Dense una vuelta porque los boletos están prácticamente gratis para todos ustedes para que vengan. Y pues prácticamente ya jueves, viernes tenemos las finales. Y sábado, el mero día, el mero bueno, para que no pierda la oportunidad. Si es de Guadalajara, Jalisco, dese una vuelta al Domo Alcalde para que vea las próximas promesas de los Juegos Olímpicos y, cómo no, alguna vez podemos verlos en el ámbito profesional. Ahí está el austriaco haciendo boxeo, que lo prenden ahí rápidamente, mandándole un cohete directo al rostro.
Le hacen una indicación, pero muy buena pegada por parte del marroquí Mohamed, que está haciendo buen trabajo, mientras que con una guardia más relajada el austríaco está buscándolo por la vía del recorrido del cuadrilátero, Marco. Sí, recordemos que esta división es de súper completos. Hay el peso de referencia, que son los 92 kilos, pero de ahí para arriba, y me parece que el de Marruecos es el que trae más rock and roll encima. Menos de un minuto le resta de este round. Ahí abriendo con upper bien, la guardia más relajada, como se lo estaba comentando, y saliendo y tirando golpes, mientras que el marroquí no lo ha encontrado en una ocasión, pero tiene, me parece que, mucha dinamita en esos guantes, y en cuanto encuentra el rostro del austriaco puede mandarlo a la lona. Hay que tener cuidado con eso. Más abrazos, ya les hacen indicaciones. Les hacen indicaciones a ambos. Y quedan 10 segundos. Vámonos con la última recta final de este primer episodio, señores. Lanzando ese volado de izquierda. Ahí rápidamente se lo saca y, bueno, caminando prácticamente terminó. Un round bastante cerradito. No sé ustedes qué digan, pero para mí creo que sí fue cerrado. Por lo pronto habrá sesión de ojalateo y pintura ya en la esquina azul para dejar al tiro al boxeador de 22 años de edad que salió bastante magullado, Bob. Sí, ahí vemos a Mer Hagag, que pues no iba mucho adelante, incluso le descolgaba la guardia, le dejaba el rostro de frente, mira, ahí con esas actitudes que estaba tomando, pero igual y ya es una condición natural de él, aparte de los golpes que se lleva, claro, pero el tener ahí unas cejas o unos párpados bastante, pues, débiles, ¿no?, para la práctica del boxeo, traía unos rosetones terribles, parecía que estaban a punto de cortarlo. Bueno, la movilidad no es la característica principal de los supercompletos, sí la pegada, sí el punch, sí la dinamita ahí en los puños, y yo le vi hasta eso buena movilidad al austriaco. Aquí en las papeletas, Ahmed al frente, marchando en la preferencia de los jueces, luego de que el primer round ya es historia. Sonó la campana, vámonos al segundo. Y aquí están una vez más en el centro del cuadrilátero los dos gladiadores. Lo que te digo es que el de Austria tiene buena movilidad, mejor juego de cintura, es un tanto cuanto más ligero, no sé por cuántos kilos, pero eso es por demás evidente. Y también le juega el pasito, tuntún, y se le va por un lado intentando quedarse fuera del alcance de puños del boxeador de Marruecos, que no es precisamente una perita en dulce, es un viejo lobo de mar, es juventud contra experiencia, 28 años de edad para el de Marruecos, 22 para el que viste de azul el día de hoy, y una vez más el tercero sobre la superficie deteniendo las acciones, pero mira el tamaño del referee, se ve mínimo a comparación de estos gladiadores, y ahí se mete en medio de los dos para decirles, aquí el que manda y pone orden, y soy la ley, la razón y el orden sobre el cuadrilátero, soy yo mero. Así que una vez más suena la voz de Vox, y aquí está intentando no mostrarle un blanco fijo el de Austria, entrando y saliendo, tirando y corriendo al estilo, pues, de Mohamed Ali, por momentos intentando hacer pequeño el cuerpo en ese cuadrilátero, Bob. Oye, ¿cómo le conectaba ahí ese ganchito? No lo vi tan dibujado como uppercut, si me lo pueden permitir de esa forma, aunque fue un golpe de abajo hacia arriba, pero llegando al mentón de su rival con más velocidad en las manos, para soltar sus golpes. Sí, aquí están los dos mostrando guardia diestra, y aquí cuidado que estaba abriendo demasiado el compás el de Austria, no es caída oficial, únicamente extendió de más esa pierna izquierda a la hora de ir al frente y se hizo el split. Se resbaló, ¿no? También, al final. Tanto cuanto de todo, no veo que esté mojada la superficie, eso sí. Y aquí sacando las manos el de Marruecos, que se ve que tiene pegada, no tiene la movilidad de su lado, así que tendrá que confiar más en su colmillo largo y retorcido para intentar establecerse en la gran final. Mira cómo le hacía el amarre ahí con los guantes, y de repente también el tercero sobre la superficie le dice, bueno, es que usted también se está atorando, señor de Austria, no puede ser así la cosa. Menos de un minuto para que finalice el segundo round. Y cuidado porque también esos bombazos de mano izquierda en forma de volado de este boxeador de Marruecos que se iba ahí contra las cuerdas y casi se lleva a nuestro camarógrafo que aguantó a pie firme. Eso sí, el volado de derecha de parte de este Ahmed buscando y contactando ahí con la derecha el recto que explota ahí en el rostro del de Marruecos y que anima a la fanaticada. Y aquí cuidado porque, bueno, no sé qué hace. Tiene unos recursos defensivos, Bob, que por momentos pareciera que está bailando ahí en el cuadrilátero. Sí, no muy ortodoxos, ¿no?, para lo que significa el boxeo. Sin embargo, bueno, vuelve a abrir el compás y parecía que se iba hacia abajo, aunque terminó por aguantar
en ese paso de baile. Bueno, estamos a punto de escuchar el aviso de los 10 segundos que nos dirá que está por finalizar este segundo asalto. Otra vez se quedan ahí enganchados. El de Marruecos dice, bueno, yo no lo estoy agarrando. El de Austria de repente también quedándose ahí queriendo que no la cosa. Y suena la campana, el segundo ya es historia. Sí, buen baile por parte del de Austria, ¿no? Haciendo un boxeo pues totalmente diferente y poco visto. Pero pues al parecer le está funcionando su estrategia de llegarle a este pues, marroquí, que la verdad es que como lo venimos diciendo, ¿no? En cuanto lo conecte le va a hacer sufrir al austriaco, y creo que pues muy buena contienda. Me voy otra vez por el de azul, me voy otra vez por el austriaco, que creo que presentó un poquito de más recursos y más golpes. Es que insisto, Bob, en esta división de los supercompletos están conscientes de la pegada, y el fajarse al intercambio claro y puro es complicado en ocasiones. Sí, no es lo mismo chocar contra un auto compacto que con un torto, ¿no? O como dicen, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Y aquí estamos observando ya los números en las tarjetas. Hay una diferencia que es favorable para el austriaco, y vamos a ver si esto lo puede reconfirmar en el último giro. Así es, Bob, ya están preparados para llevarse a cabo este tercer episodio, y te lo dejo en tu voz, Bob. Muchas gracias, Box, Box, Box. Así abrimos ya con este tercer y último capítulo. Además, el último round de esta sesión en la división de los supercompletos, donde viene ahí con toda velocidad Mohamed, buscando descargar esa mano derecha, pero la habilidad del austriaco le vuelve a permitir salir avante en esa zona del cuadrilátero. Vuelve a bajar a la guardia, esto lo ha hecho constantemente ya como parte de su estilo, y ve que manejo de cintura, ese sí es bailarín, ya nos lo había demostrado también. ¿Lo verías en el lago de los cisnes? Como un Baryshnikov ahí haciendo de las suyas, el de color azul el día de hoy, mostrando buen juego de cintura. Y bueno, juventud, divino tesoro, tiene piernas a los 22 años de edad. Sí, claro, qué habilidad a pesar del tonelaje ahí con la cintura, la manera como se maneja. Y después ahora quedando en el clinchado con este rival, que termina por jalarlo cuando debería ser al revés, ¿no? De estar buscando separarlo para buscar conectarlo. Sí, el hombre de experiencia es el de rojo, Paquito. Sí, así es el que está más metódico, pero este pues bailarín del Lago de los Cisnes, como lo ha bautizado Bob, la verdad es que está haciendo muy buen control de cintura, está sacándose los golpes lo más pronto posible y pues poniendo en orden, ¿no? Aquí le llamaríamos un chambelán. Ah, viene, mira, ya lo definiste de otra manera. Y aquí saliendo hacia el otro sector, haciendo un recorrido, un sidestep. Vuelve a hacer lo mismo el austriaco, que vuelve a descolgar a la guardia. Y apenas veía que llegaba su rival, le soltaba el primer gañafonazo ahí, haciendo contacto con el rival. Está exhausto, está exhausto el marroquí Mohamed, así que pues él mismo cayendo en ese juego. ¡Por la cara no, papi! ¡Cómo le estaba reventando el botón ahí el austriaco! Sí, le acomodaron la sonrisa bien y sabroso. El hombre de experiencia es el de rojo, es el que debe de tener la calma y la paciencia para conectar sus mejores golpes, porque tiene fuerza, tiene el tonelaje a su favor, pero no ha podido cazar al de Austria, que se le ha escapado vivo hasta el momento. Sí, pero mira cómo le baja la guardia y ahí lo está retando de nueva cuenta que venga hacia el frente, porque sabe que va a tirar golpes a velocidad, como en esta ocasión. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! En una combinación de tres elementos que estaban llegando al cuerpo de su rival. De nuevo le vuelve a contactar ahí en el cortito y vuelven a encerrarse, vuelven a abrazarse. Y el de rojo, la verdad es que no ha tenido los recursos suficientes para llegarle al rival austriaco, y con esto se le está yendo el pleito. ¿Qué digo? Se le está yendo, se le fue. Así es que así está culminando esta segunda contienda semifinal en super pesado, super completos, más de 92 kilogramos en este programa de la Golden Bell Series. Sí, bueno, pues juventud contra experiencia, se impone la juventud allá en la esquina. Bueno, pues han hecho
buena formación físico-atlética y técnica sobre el austriaco. Recuerde usted que alumno que no supera al maestro no es bueno el alumno, ni tampoco el maestro, y cuando menos en las clases de baile del pasito cumbianchero de este chambelán va a salir bien librado el día de hoy. Y esa movilidad del austriaco, ¿no?, que termina por frustrar al marroquí y que no encuentra cómo pues ahora sí que recitarle su propia firma en la cara, y es lo que termina por también cansarlo. Y bueno, pues ya dale el resultado rápidamente en la esquina azul, y con esto nosotros nos despedimos, mi Marco. Así es, termina la ronda de semifinales. Ahora sí, abroches el casco y ajustes bien el cinturón.